Buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras jerárquicas del transporte. Un saludo a todos los amigos de Vida Sindical. Hoy en una nueva salida desde un escenario distinto y ante una situación muy difícil en la que todos hemos sido llamados a cumplir nuestros roles y nuestras tareas para juntos poder conseguir una solución. Y en esas tareas vamos a destacar la de los médicos, las enfermeras y la de las fuerzas de seguridad, que son la primera línea de contención que estamos teniendo ante este enemigo invisible de coronavirus. Bueno, también destacar el resto de las tareas, aquellas que por decreto fueron nombradas actividades esenciales y están día a día en sus puestos de trabajo manteniendo la patria en pie. El personal jerárquico colabora día a día en su puesto de trabajo poniendo en funcionamiento los sistemas, controlando y llevando a cabo aquellas tareas que hacen al desarrollo cotidiano de los sistemas en las empresas de transporte de pasajeros. Vamos a contarles también que son muchas las situaciones que viven los jerárquicos, son muchas las historias que vamos conociendo en estos días, aquellas de nuestros compañeros que por cuestiones de salud están en cuarentena, cumpliendo con también un decreto por el cual ellos tienen que cuidarse por ser personas de riesgo, aquellos compañeros que todas las mañanas y las tardes cuando salen de sus casas dejan a sus hijos, esposas, y van a trabajar y lo único que hacen es estar pensando en ellos, en qué pasa cuando vuelven. Son situaciones muy lindas, son historias de vida que también van construyendo a esto que nosotros queremos hacer día a día con la PGTAP, una familia. También la de nuestros compañeros que cuidan el puesto de trabajo, van a trabajar y cuando están ahí también sienten algo de angustia porque, como dijimos, una incertidumbre en todos los niveles, también en nuestros puestos de trabajo pasa. Así es que vaya el saludo para todos los jerárquicos que están cumpliendo con cada uno de los roles que le marcaron en la cuarentena, en los puestos de trabajo, acompañando a nuestras familias también que nos acompañan. Vamos a contarles también de nuestra obra social sindical, OSPGETAP, que ha puesto a disposición nuevas herramientas en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. Hemos dispuesto nuevas herramientas para acercar a todos nuestros compañeros afiliados soluciones. Herramientas que están al alcance de todos para las soluciones que se siguen presentando. Hay nuevos números de WhatsApp para comunicarse con autorizaciones, con afiliaciones, una mesa de ayuda. Las redes sociales están siendo fundamentales, ya que no podemos concurrir a los lugares por el aislamiento y la cuarentena, las redes sociales, los números de WhatsApp que dijimos y una nueva aplicación, Doctor Call, en donde los médicos que atienden todos los días en nuestro centro médico de Caseros, a través de esta aplicación los van a atender. Son nuestros médicos de confianza, son los profesionales que cada día están respaldándonos en la tarea de nuestro centro médico. Y para todos nuestros compañeros y compañeras de la obra social, los trabajadores de OSPGETAP, vaya también un reconocimiento porque han montado en sus casas una oficina para atenderlos a cada uno de ustedes. Atienden incluso una tarea full time porque lo hacen fuera de hora, a la madrugada. Hay que llevar la solución al compañero. Así es que la gente de OSPGETAP está dedicada exclusivamente a todos nuestros compañeros afiliados. Y bueno, ¿qué decir para el final? Estamos todos muy preocupados, estamos muy preocupados por nuestros mayores, por nuestros padres, para nuestro centro de jubilados de APGTAP, un saludo muy grande a todos nuestros mayores, a nuestros socios fundadores y a todos que nos están acompañando, también a nuestros compañeros que sufren de algunas de las patologías que los ponen dentro de la población de riesgo y están cumpliendo la cuarentena, así es que todo nuestro afecto, nuestro cariño y un saludo muy cordial. Y bueno, quedan solamente repetir, que todas las saben, cuáles son las medidas de seguridad, lavarse las manos, así que cuando terminen de ver este video se lavan las manos, si llegan a estornudar o toser se cubren la boca con el pliego del codo y por supuesto si tienen algún tipo de consulta o emergencia por coronavirus, no duden en llamar al 0800-122-1444 y ahí pueden evacuar todas las dudas, también ese es un número que pone el gobierno provincial a disposición. Así que saludos, muchas gracias y estamos más juntos que nunca, porque la solución es entre todos. Gracias.